¿Verdad? ¿Qué pasa, Charlie? Tienes que ser un perro bueno, ¿vale? Cora, aquí hay comida para un mes entero. Se supone que el temporal durará un par de días. Mis sobrinas vienen a mi casa. Llegan esta tarde. Espero que baste. Considerando la situación, ¿te parece que sea buena idea? Ah, es que... en este momento las chicas no pueden hacer otra cosa. Solo digo que va a haber temporal. Y mañana es Halloween. Así que... quizá deberían esperar. No todo el mundo es tan supersticioso como tú. Vale, adiós. Hasta pronto. Claro. Charlie. Vamos, tranquilo. Vamos, cariño. ¡Oh, qué gruñón! Vale, vámonos a casa. Charlie. ¿Estás bien, cariño? Tranquilo, todo va bien. Me dijiste que podías conducir. No creerás que ha sido culpa mía. Como quieras. He tenido una pesadilla. ¿Quieres contármela? No. Saldremos de esta.
¿Entendido? Creí que teníamos un acuerdo. ¿De qué acuerdo hablas ahora? Me cuesta estar al día de todas tus reglas. No discutir delante de Emma. Ya ha sufrido bastante, no tiene por qué vernos pelear continuamente. Oh, perdóname si no estoy encantada de abandonar lo poco que quedaba de mi vida. No eres la única que ha tenido que poner su vida en punto muerto, Marley. Y dijimos que no íbamos a hacer esto delante de Emma. Si te importase de verdad, podríamos haber encontrado la forma de quedarnos. El dinero se ha acabado. El seguro de vida de mamá y papá no cubrió las facturas del hospital de Emma. Si queremos seguir juntas, la tía Cora es la única opción. No tenemos a dónde ir. Hay que seguir o perderemos el ferry. El ferry no está lejos. No puede ser. El horario decía 3 en punto. Supongo que tendremos que volver. Hola, lo siento. No quería que se asustaran. El ferry salía a las 3 en punto, ¿no? Es que mucha gente ha estado saliendo de la isla y no esperaba que nadie quisiera ir. Nosotras no. Claro que sí. Es que se espera un temporal, y si tuviera que llevaros a la isla ahora en el ferry, quizá no pueda volver hasta que amaine, y podría ser dentro de un par de días. La isla no es un buen sitio para quedarse atrapado, no con tormenta, y menos en esta época del año. Ya le has oído, todo esto es una mala idea. El ferry está programado y nos gustaría embarcar. Como queráis. Oh. Parece ser que vais a tener compañía. ¿Emma? ¿Emma? Más vale que subáis a la rampa cuanto antes, si queréis iros. Pagad a bordo. Había una niña detrás, ¿ha visto a dónde ha ido? Oh, creí que erais dos. ¡Emma! ¡Emma! No puedo esperar más, la tormenta va a llegar. ¡Emma, tenemos que irnos!
¿Emma? Tranquila, ¿vale? Quería decirte que he visto a la chica que estás buscando. Iba hacia el ferry, pensé que querrías saberlo. Si fuera tú, yo no me acercaría a la isla hasta que amaine el temporal. Nos las arreglaremos. Oh, yo no estaría tan seguro. La última vez que hubo uno en Halloween, la mitad de la gente acabó muerta. Solo te digo que yo no iría. ¿Y si estás tan preocupado, por qué vas? Tengo mis motivos. Supongo que ya somos dos. No digas que no te avisé. ¡Muerte! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Es la tía Cora. Le ha pasado algo malo. La tía Cora está bien. Hablamos con ella esta mañana. La he visto. En mi sueño. Emma, ¿pero qué hacías? Lo siento, solo quería ver la isla. Está bien. No pasa nada. Pero tenemos que irnos ya. Sus sueños no están mejorando. Necesita tiempo. Lo harán pronto. Vio a nuestros padres morir quemados dentro del coche. Sobrevivió de casualidad. ¿Crees en serio que lo superará? Ahora sigue sin contestar. Emma lleva durmiendo mucho tiempo. La medicación que toma la duerme. No creo que eso ayude con las pesadillas. ¿Sabes a dónde vas, verdad?
No empieces, ¿vale? ¿Alguien nos vigila? Elige una dirección y vámonos. ¿Qué dice el GPS? Nada. Aquí no hay cobertura. Dijiste que sabías a dónde ibas. Me he equivocado de camino, ¿vale? Creí que había vuelto a ver el coche verde. Chicas. Nada es culpa tuya, ¿no? ¡Chicas! No queda gasolina. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Qué es eso? No lo sé, Emma. ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Venga! Puede ser. Dime que esto no está pasando. Iremos caminando. ¿Entendido? La casa de la tía Cora está cerca. ¡Déjalas! ¡Vámonos! Necesitamos la medicación de Emma. ¡Venga, vámonos ya! ¡Sara! Está bien. Vamos. Tendríamos que habernos quedado en la ciudad. Hay que ir más deprisa. Emma a la casa. ¿Qué? Por favor, llévala adentro. ¿Qué vas a hacer? No. No. ¡Sara! ¡Sara, no te acerques ahí! ¡Sara! ¡He visto esto en un sueño! ¡Sara! No lo sé. ¿Sara?
Ahí fuera hay algo que ha matado a tía Cora y que ha atacado a esta mujer. ¿Entiendes lo que te digo? Hay que bajar al sótano. ¡Marley! ¡Vamos! ¿Cómo está? Muy mal. Mis 3 meses en la facultad no van a bastar. Necesita un médico. Tenéis que esconderos. La muerte ha llegado. No dejará de matar hasta que termine Halloween. Todo va a ir bien. No es cierto. Yo no creía. Tenéis que esconderos. ¿Qué acaba de decir? ¿Se puede saber de qué está hablando? No lo sé. Tiene muchos dolores. Tienes que decirme qué le pasó a tía Cora. No estoy segura, ¿vale? ¡No me trates como a una niña! ¡Dime qué ha pasado! No sé lo que le ha pasado, en serio. Tienes que contármelo. Bien, te lo diré. No tenía ojos. No estaban como si alguien se los hubiera arrancado de la cara. Y además le habían prendido fuego por dentro. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento. No debería habértelo dicho, no así. Emma dijo que había soñado que algo le ocurría a tía Cora. Dime, ¿cómo es posible que lo supiera, Sara? ¿Cómo? Es una coincidencia. Tiene que serlo. Ha tenido sueños como esos con todas nosotras. ¿Cree que la muerte la sigue a todas las partes que va? ¿Le aterroriza que todos los que estén cerca de ella mueran? Yo no dejaré que eso pase. Sigue acostada. Deja que duerma. Ha tenido una mala noche y no quiero que vea a la tía Cora. Esa mujer no tiene buena pinta. Si no la llevamos pronto a un hospital, no durará mucho. He encontrado esto. Bien, sacaremos la gasolina del coche de la tía Cora. No puede ser muy difícil. Usaremos el nuestro y la llevaremos al hospital. Dijo que no dejaría de matar hasta que acabase Halloween. ¿Y si quien la persiguió hasta aquí y mató a la tía Cora estuviera esperándonos fuera? Si nos quedamos aquí, morirá.
Dame la manguera. No se te ocurra mirar. Acabemos cuanto antes. Debería haberla escuchado. ¿Escuchar a quién? A aquel bicho raro del ferry. Dijo que la última vez que hubo un temporal en Halloween, casi todo el mundo murió. ¿Qué dijo qué? ¿Y eso me lo dices ahora? Pensé que solo era un pirado, ¿vale? ¿Y cómo sabes que no está haciendo esto? No quería preocuparte más de lo que ya estabas. ¡Estoy harta de que creas que sabes lo que me conviene! ¡Basta ya, Marley! Si lo de nuestros padres no era suficiente, ahora vas a conseguir que nos maten. Marley. No me toques. No, por favor, no. ¿Por qué alguien querría hacerme algo así a otra persona? No está. ¿Qué no está? El coche. No está. ¿Está bien? Entonces, caminaremos. Hay que llevar a esa mujer al hospital. Llamaremos a alguien. Tenemos que largarnos de aquí mientras podamos. ¿Y qué pasa con Emma? No llegaremos lejos con ella en ese estado. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Esperar a que ese psicópata aparezca? No. No puedo hacerlo. No queda otro remedio, lo sabes. Tú vigila. Yo haré el resto. ¡Vuelve a entrar! ¡Es que no había nadie y no sabía nada que pasaba! ¡Ah! ¡Emma! ¡Emma, no te acerques a ella! ¡Emma! 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 ¡Dale una patada!
está pasando? Dime que no está pasando. No, no, no. Tranquila, ya queda poco. Todo va a salir bien. Conseguiremos salir de aquí. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Es que has olvidado que no hay ninguna forma de salir de esta isla hasta mañana? Encontraremos ayuda en el pueblo. ¿Lo dices en serio? Es que no lo has visto. ¿Quién demonios va a poder ayudarnos? No lo sé, ¿vale? Pero tú tampoco estás ayudando. No lo entiendes. Sara tiene razón. Vamos a salir de esta. Y después nos iremos de aquí. Debería haberte lo dicho. ¿Decirme qué? Que lo vi. Todas lo hemos visto, pero intenta no pensar en ello. Lo vi en mi sueño. Tenía que habértelo contado. Esa mujer está muerta por mi culpa. Esto no es culpa tuya, Emma. Sea lo que esté pasando, no tiene que ver contigo. ¡Sara! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? No salgáis del coche. Eso no es un atropello. Debemos largarnos de aquí antes de que acabemos como él. Hay que encontrar ayuda. Esta gente no va a ayudarnos. Ya viste cómo nos miraban. Estaban asustados. Sabían lo que iba a ocurrir. No tenemos otro sitio a dónde ir. Tú misma lo dijiste. Podemos ir al muelle del ferry. Quizá haya otro barco. Al menos tendrán una radio, ¿no? Por favor, Sara, solo por esta vez necesito que me escuches. Tenemos que irnos ahora. De acuerdo, sube al coche. ¿Emma? ¡Emma! ¡Emma! Ha vuelto a desaparecer igual que antes. ¡Emma! Si le hubiera pasado algo, lo habríamos oído. Dios mío. Piensa que todo el que está a su lado muere. Intenta protegernos. No os acerquéis a mí. No, no, no. ¡No! ¡Emma! 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 ¿Emma? ¿Emma? ¿Cariño? ¿Emma? ¡Emma, nada de esto es culpa tuya! No digas nada más. ¡Emma! Muertos. Están muertos.
¿Emma? Emma, si estás ahí, tienes que salir, ¿de acuerdo? ¡No es culpa tuya! ¡Emma, estás aquí! ¡Sal de aquí! ¡Vete! Lo siento. Lo que tienes que hacer es cerrar la boca. Esa cosa estaba a punto de irse hasta que vosotras aparecisteis. Casi consigues que nos maten. Deja que se vaya, Toby. Creo que lo ha entendido. ¿Seguro? Más le vale. Tal vez tú consigas que se calle la otra. ¡Sara! ¿Qué es lo que te han hecho? No nos dejó otra elección. No paraba de gritar y esa cosa iba a oírnos. ¿Has encontrado a Emma? Por favor, nuestra hermana sigue ahí fuera. Lo siento, pero si tu hermana está fuera, ya estará muerta. Pero vosotros estáis aquí. Habéis sobrevivido. Ha sido por casualidad. Cuando todo el mundo huyó, nos escondimos en el congelador. Los oímos. Pero sabíamos que si abríamos la puerta, acabaríamos muertos como ellos. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Por qué no se lo preguntas a Don Estrella de Internet? Él parece tener todas las respuestas. ¿Lo sabías cuando te vimos en el ferry y no nos dijiste nada? Intenté advertiros. Cuando os vi en la calle iba a decíroslo, pero os fuisteis demasiado deprisa. Dijiste que en el último temporal habían muerto algunas personas, pero no nos dijiste nada de esa cosa de ahí fuera. Solo pretendía asustaros. No pensé que fuera real. Ya. Y como no era real, trajiste un arma. Está bien. Tengo una webserie. Y paso las noches en lugares poseídos, pero en realidad ninguno lo está, ¿vale? Llevo pistola porque nunca sabes con quién te vas a encontrar. Lo hago porque hay mucho loco suelto. La llevo para protegerme. Hace un par de semanas estaba en un bar y conocí a un viejo. Estaba borracho y se puso a contar la historia de una isla en la que había vivido. Me dijo que en Halloween de 1915 un temporal mató a la mitad del pueblo. Salta la parte en la que nos cuentas que está matando a todo el mundo. Oficialmente, dijeron que fue el temporal. Pero según me dijo el viejo, la tormenta trajo algo con ella. Algo malvado. Sí, dile por qué. En la víspera de Halloween, antes de la tempestad, los habitantes de la isla quemaron a 6 chicas en una pira por practicar brujería. Según cuenta la historia, antes de morir, las chicas invocaron a la tormenta.
Los rayos las alcanzaron y sus espíritus se fundieron para que pudieran regresar como algo mucho más, malvado. Desataron su venganza sobre la isla hasta el amanecer, del día de todos los santos. ¿Y todavía queda lo mejor? Las brujas juraron regresar cada 100 años en el aniversario de su asesinato para exterminar a todo el que se atreviera a quedarse. La gente de aquí lleva contando años esa historia, pero nadie la creyó jamás. Pues yo soy ahora un maldito creyente. ¿Y cómo lo matamos? No podemos. Solo sobrevivir. No dejará de matar hasta que acabe Halloween. Esta noche es Halloween, y por eso no nos iremos de aquí hasta mañana. Hasta que amanezca. Esta noche nos quedamos aquí, y mañana esa cosa volverá al lugar de donde vino, como la última vez. De ninguna manera. Os he dicho que nuestra hermana está ahí fuera y puedo encontrarla. ¿Qué te hace pensar que eres la única que ha perdido a alguien? Si quieres pararnos, tendrás que disparar. ¡No estoy bromeando! ¡Deja que se vayan, Toby! Nadie saldrá de aquí hasta mañana. ¿Entendido? Hasta que amanezca no saldremos de este edificio. No creo que mate a todo el mundo. No creo que mate a todos. Al menos no inmediatamente. Creo que se lleva a la gente a algún sitio. ¿Pero por qué piensas eso? Cuando salimos a buscar a estas dos, vi unos regueros de sangre en sitios donde no había cuerpos y... ¿Y? Y todos iban en la misma dirección. He estado pensándolo. Y la única explicación lógica es que los arrastra al mismo lugar. ¿Pero por qué? ¿Y quién dice que ya no están muertos? Lo único que digo es que existe una posibilidad. ¿Por qué se lleva a algunos cuerpos y a otros no? Quizá haya supervivientes. ¡Jill está muerta! ¿Y dónde está su cuerpo, eh? ¡No! ¿Por qué no estaba junto a los demás? ¿Quién es Jill? Pregúntaselo. Sabéis tan bien como yo que si hubiera abierto la puerta del congelador estaríamos muertos. Os salvé la vida. Nunca deberíamos haber estado aquí. Ven con nosotros. Si tú también buscas a alguien, podemos hacerlo juntos. Seguro que se te da bien seguir rastros. Esta era nuestra primera salida. Vinimos a la isla porque aquí no dejan cazar y los ciervos no temen a los humanos. Son un blanco fácil. Solo quería impresionar a mi novia. Esto no cambia el hecho de que nadie salga de aquí. No me digas. No tienes huevos. ¿En serio? No me provoques. Basta, ya basta. Esto se nos está yendo de las manos. Toby, si quieren marcharse, que lo hagan. Quizá eso se vaya también, ¿no? Vamos. ¡Socorro! ¿Ves algo? Aún no. Yo tampoco. ¡Socorro! ¿Me tomas el pelo? Si muero, lo dejaré grabado. Haré que se calle antes de que consiga que nos maten a todos. No, espera. Espera. La veo en el aparcamiento. ¡Ayúdenme! ¡No quiero morir! ¿Por qué está de pie ahí en medio sin moverse? Hay que llegar hasta ella. No tan deprisa. Algo no encaja. ¡No podemos dejarla morir! Mirad. Está ahí, ¿la veis? ¡Ayúdenme! ¡Oh, Dios mío! ¿La usa como cebo? ¿Qué hacemos ahora? Nada. No podemos abandonarla. ¿Qué diablos estabas pensando? Se disparó, lo siento. Tenemos que salir de aquí. Quizá no estemos en peligro. A lo mejor no lo ha oído.
Nos meteremos en el congelador, como la otra vez. No podemos quedarnos, hay que encontrar a Emma. Escuchad, podéis seguir discutiendo todo lo que queráis, pero en cuanto la puerta del congelador se cierre, no entrará nadie más. Mantiene viva a la gente, Toby. Tú mismo acabas de verlo. Y Jill podría seguir viva. Ayúdame a encontrarla, se lo debes. Si nos matan, no les serviremos a nadie. ¿Quién viene conmigo? Nicole, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos! No quiero que la gente muera porque no hice nada. Vamos, Alex, no seas estúpido. Eres un cobarde, Toby. Yo no le veo nada bueno a ser un héroe muerto. Un placer conoceros. Buena suerte. Vamos, vamos. ¿Oís algo? Se ha ido. Que no lo oigamos no significa que se haya ido. Solo me quedan 3 balas. Con esto no llegaremos lejos. La oficina del sheriff está a una manzana. Si vamos por el callejón de atrás, no nos verá. ¿Y si está esperando allí? Necesitamos las armas. ¿Y vosotros? Yo lo distraeré. Voy a necesitar esto. Marley, ¿qué diablos estás haciendo? ¡Marley! ¿Qué haces? Por la izquierda. Deberíamos haber ido con ellos. No te lo impedí. ¿Y si hubiera más gente viva, podríamos ayudarla? Ya nos hemos jugado el cuello por ellos y mira cómo nos lo han agradecido. Oye, la única persona que me interesa mantener con vida soy yo mismo. Pues yo me largo. ¿Y tú? Esperemos a ver lo que se le ocurre a tu hermana. Ah.
nos ha hecho. Si nos vamos, tiene que ser ya. Vamos, yo os cubro. Está en el otro lado del edificio. Venga, adelante. Miraré en esa habitación. Hola, ¿alguien me recibe? Hola, ¿alguien me escucha? ¿Me reciben? ¿Nos habrá oído? No lo sé. Vámonos. Esto es todo. ¿Crees que con esto lo pararemos? Bueno, no sería la primera vez, ¿sabes? Algo es algo, ¿no? Tranquila, volverá. Será mejor que nos vayamos. Hay que salir antes de que oscurezca. ¿Nos enseñarás a cargar las armas? Ya están todas preparadas. Solo tienes que quitar el seguro. Está ahí, al lado de tu pulgar. Mira, solo tienes que apretar. Dijiste que todos los rastros iban en la misma dirección. ¿Hacia dónde era? Estos son los que vi esta mañana. Y este es el que vi cuando venía de aquí. Todos parecen llevar a esta parte de la isla. ¿Qué hay aquí? No hay nada, solo bosque. También hay una vieja central eléctrica no lejos de allí. Lleva años cerrada. Está justo aquí. ¿Qué demonios?
¡Cerraré la puerta! ¡Alex! ¡Alex! ¡Venga, sube! ¿Dónde están Alex y Nicole? ¡Arranca, vamos! Sal del pueblo. Creo que sé dónde vive. Cuéntame qué ha pasado. Los ha matado igual que a los demás. ¿Dónde has estado todo el tiempo? Creí que había oído a Emma y salí a buscarla. ¿Y? Encontré esto. Pero había un rastro, como dijo Alex. Seguro que sigue viva. Creo que es a la izquierda. ¿A dónde vamos? Alex y Nicole pensaban que sabían el lugar donde lleva a la gente. Vale. ¿Estás segura? Es una antigua central eléctrica. Parece ser que los rastros llevan allí. Mejor que nada, ¿verdad? Sí. Debe de estar ahí. Tenemos que continuar. Sara. Allí hay un sendero. Debe de arrastrarlos por aquí. Vamos. ¡Sara! ¡Sara, eres tú!
¡Sara! ¡Sara! ¡Marley! Este debe de ser el sitio donde quemaron a las chicas. Como nos dijo Seth. El sendero termina aquí. Es sangre fresca. Vamos, cariño, solo un poco más. Emma. Emma, tienes que ayudarme, por favor. Mira. Mira, eso debe ser la central eléctrica. Vamos, ya casi hemos llegado. Aguanta. Aguanta, Emma. No te desmayes.
¿Por qué? ¡También mi sueño! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Elmo! ¡Elmo! Tenemos que salir de aquí. Pensé que estabas. Sí, y yo. Emma. Tranquila, soy yo. Solo hay que esperar aquí hasta que sea de día y todo habrá terminado. Deberíamos ponernos fuera de su vista. No te separes, ¿vale? No vuelvas a irte. Aquí no hay salida, no nos cogerán. ¡No hay tiempo! ¡Para! ¡Sigue corriendo! ¡Vamos! ¡Rápido, para ir a la barroca! Emma, no voy a permitirlo. Os quiero, chicas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hacia ahí, hijo de puta!
¡Ella va a oírte!
¡Estás viva! Te dije que te escondieras hasta que saliera el sol. Y lo hice. Va a amanecer. Ve a pedir ayuda. No, 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 no pienso dejarte aquí sola. Tienes que conseguir ayuda. Pero... si no viene alguien, seguramente... No, no. No digas eso, ¿me oyes? Ya me voy. Todo va a salir bien, Emma. Prométemelo. Te lo prometo. ¿Qué estás haciendo? Nos vamos a